primer amor. Haz un milagro en mí. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor, dígale. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Levanta esa mano y dígale. Entra en mi casa. Trae en mi vida. Estremece mi estructura. Quiero amarte solo a ti, que te encontré mi primera. Como dice Pablo, entra en mi casa y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas y caminar en santidad. Yo quiero amarte solo. Vamos a hacerlo más suave. Entra en mi casa. Levante su mano y dígale. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Y caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi primer amor. Haz un milagro. Levanta esa mano y entra en mi casa, dígale, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas y caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Vamos a decirle, Señor. Haz un milagro en mí. Tómese de la mano en esta hora. Nos vamos a despedir de este culto, pero no de su presencia. En ese mismo ambiente que empezamos este culto, hermano. Usted va a orar por los hermanos que se van a ir, los que van lejos, los que van cerca. Y vamos a darle gracias al Señor. Esto estuvo lindo, nos gozamos esta noche, este primer día. Esto solo es un principio de lo que la iglesia va a empezar a hacer en estos lugares, hermano. Vamos a salir de las cuatro paredes, vamos a pedirnos permiso para seguir predicándole a la gente. El mundo no quiere nada de Dios, el mundo está atado por el pecado, por sus falsedades y por sus engaños. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que al igual que Saqueo, que al igual que ese hombre, hermano amado, chaparro de estatura, y se subió a ese árbol porque Jesús tenía que pasar por ahí. Y Jesús se detuvo exactamente ahí en el árbol de sicómoro y le dijo: Saqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo llegue a tu casa. Y aquel hombre se bajó de prisa corriendo y recibió al Señor en su casa. Aquel hombre que la sociedad no lo quería, aquel hombre que era malo, hermanos amados, con todas las cosas que hacía, mas sin embargo Cristo llegó a su casa y lo cambió. Y aquel hombre nació de nuevo, porque a donde Cristo llega las cosas cambian. El mundo no necesita religión, el mundo no necesita nuevos políticos, el mundo necesita una iglesia
que predique la palabra, así como hoy hemos escuchado palabra del Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos de la iglesia Misión Belén, bendición, Dios mío amado, que están con nosotros, a los hermanos, Señor, que han venido de lejos, con ese esfuerzo, al grupo de alabanza Jequiná, Señor, bendígalo, bendiga a su pastor, bendiga ese pueblo ahí en ese lugar, glorifícate en ese pueblo, salvando las almas, los que han de ser salvos, que sigan llegando, bendice a mis hermanos de acá de marcha también, a los hermanos de allá de Celalia, Señor, a los hermanos americanos de la iglesia que nos han apoyado, Padre mío, a los hermanos que van a venir mañana de allá de Kansas, mi hermano pastor, Señor Armando, que va a estar con nosotros mañana, Padre, multiplica bendiciones a los amigos, Padre, que vengan, Señor, sálvalo y bendice tu iglesia, Padre, nos hemos gozado en este día, Señor amado, te hemos dado toda la gloria, porque toda la gloria es tuya, Señor. Toda la alabanza es tuya, Padre. Hermanos, denle la bienvenida a las almas que van a venir, van a seguir viniendo ya mañana a este lugar. Denle la bienvenida a las almas que se van a ir agregando a las iglesias. Dele gracias al Señor, dígale, Señor, sigue salvando las vidas, sigue tocando corazones, Señor, aquellas vidas que viven alejadas de ti, Señor, viviendo en su mundo de pecado, acércalo, si lo va a tener que llevar a la cárcel, llévelo, si lo va a tener que llevar a un hospital, llévelo, si lo va a traer en silla de rueda, tráigalos, pero que se acerquen a ti, Señor, aleluya, a su nombre, hermano, y el pueblo del Señor dice... Amén, nos despedimos cantando un coro al Señor. No hay un saludo más lindo. Y usted va a saludar al hermano y le va a dar un abrazo a la hermana y los hermanos a los hermanos, ¿verdad? No hay un saludo más lindo. ¿Cómo dice? Que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo. Vamos a ver, saludos, hermano. Que el saludo del cristiano te da la mano y te dice: y Dios te bendiga. Vamos, saludos.